Biblioteca Pública de Jacona, Amado Nervo, presenta La Pastelería del Búho. La pastelería del búho abrió y su dueño anunció: ¡Ricos pasteles vendo hoy! ¡Pasen, pasen! ¡Pasteles de fresa, pasteles de vainilla! Todos los días, el búho horneaba 50 pasteles de fresa y 100 de vainilla. Vendía 5 pasteles de fresa en una bolsa y 10 de vainilla en otra. Muy pronto, la pastelería del búho se llenó de clientes hambrientos. El gato se relamía los bigotes cuando pensaba: ¡Miau! ¡Hay tantos pasteles que nadie se dará cuenta si me como 2! Deme 5 pasteles de fresa, por favor. A mí deme 10 pasteles de vainilla, por favor. Sin que nadie se diera cuenta, el gato tomó un pastel de fresa y uno de vainilla. Cuando los clientes se fueron, el búho se rascó la cabeza. ¡Qué raro! ¿Por qué tendré 4 pasteles de fresa y 9 de vainilla? Contó y volvió a contar los pasteles de cada bolsa, pero siempre le faltaba uno de cada sabor. Lo mismo pasó al otro día y al día siguiente también. Le quedaba una bolsa con solo 4 pasteles de fresa y otra con 9 de vainilla. Cuando una astuta zorra entró al local del búho, le preguntó: ¿Podrías encontrar la solución? Cada día se me pierden 2 pasteles. La zorra le dijo: Creo que tienes un ladrón. Aquí la solución. Ensarta los pasteles en un palillo. Así serán difícil de robar. ¡Qué buena idea!, exclamó el búho. Y en agradecimiento le regaló a la zorra los pasteles que quedaban. Esa noche, el búho preparó los pasteles y, tal y como se lo aconsejó la astuta zorra, ensartó 5 de fresa en un palillo y 10 de vainilla en otro. Al final, contó todos los pasteles de fresa que tenía. 5 en cada palillo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 en total. En total, tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 pasteles de vainilla. Al próximo día abrió la pastelería. ¡Pasen, pasen! ¡Vengan a comprar!, invitaba el búho a sus clientes. De pronto, un grito se oyó desde el fondo de la pastelería. ¡Oh, no, no! Y luego, un sonoro ¡Auch, auch, auch! El primer grito fue de la astuta zorra, que trató de llevarse los pasteles de fresa. Pero al hacerlo, la afilada punta del palillo se le clavó en el sobaco. El segundo grito fue del gato, que intentó tragarse los pasteles con todo y palillo. Y este se le atoró en la garganta. La zorra corrió tan rápido como pudo, pero el gato se quedó y le rogó al búho que lo perdonara. ¡Búho! ¡Búho! ¡Lo siento! ¡Me los comí porque tenía hambre! El búho le sacó el palillo que tenía atravesado en la garganta y le dijo que podría aprender un oficio si trabajaba con él en la panadería. Así que el gato comenzó a ayudar al búho. Hacían pasteles de fresa y vainilla. Ponían 5 pasteles de fresa en un palillo y 10 pasteles de vainilla en otro. Vigilaban cuidadosamente los palillos y ningún otro ladrón se atrevió a acercarse. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.